it so. Wait for them to ask you who you know. Hola y bienvenidos a un nuevo duelo. Empezamos en el vídeo de hoy un duelo de lágrimas, donde continuamos la historia de Yu-Gi-Oh! En este caso con Joey y los demás, que ya sabéis que a Yugi, pues bueno, le ha ganado a Kaiba y se supone que le ha quitado las 10 estrellas, ¿no? Mai llegó caminando por las escaleras del castillo de Pegasus. ¿Cómo se pasa Mai, eh? Vale, o sea, van a luchar Tea contra Mai por Yugi, ¿vale? Aquí, madre mía, Yugi, qué galán, ¿eh? Como tiene a Tea ahí detrás. Y bueno, ya sabéis, parece que Mai va a ir a tope, así que supongo que saldrá segunda, ¿vale? Yo decía, no sé lo que tendrá, ¿vale? Porque realmente, uff, qué mano más mala, ¿no? Pues nada, lo único que se me ocurre es aquí pegarnos la chetada padre del Petit Angel y convertirlo en un Petit, lo cual. Vamos allá a fulgarle con todo, ahí está, 500, ya tenemos un 1100. ¿Que nos lo va a petar? Pues puede ser, pero por lo menos, mira, vamos a tener aquí el ángel más poderoso de todo. Es un 2600 ahora mismo, ¿vale? Casi nada. Un pequeño ángel convertido en un gran enemigo para Mei, en plan de, venga va, vámonos. Vale, ponen monstruo en defensa. A nosotros obviamente lo que nos interesa es conseguir algún monstruo top. No sé si en este mazo habrán, pero vamos a ver. Vamos a la battle fase. Simplemente no me he sacado nada, así que adiós. Reventamos a su Takuji y ahí terminamos el turno. Vamos en busca de robar, ya sabéis, algún monstruo interesante que nos pueda ayudar aquí a sobrevivir, porque si no la cosa está complicada. Vale, pone un nuevo monstruo. Tenemos un 2600, es lo bueno. Se revienta prácticamente a todas las arpías. O sea, es absurdo. Bueno, 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 pues aquí tenemos a otro bonito amigo. Vale, pues vamos a chetarlo también. Vamos a ir con el poder guay, a ver qué pasa. Vale, ahora tenemos un 2300, ojito, y un 3600. Esto es absurdísimo, ¿vale? Bueno, reventamos a una arpía, muy bien. Y vamos a quitarle por lo menos casi la mitad de la vida con un solo ataque. 3600, like a boss y end phase. Madre mía, qué locura que estoy viendo aquí con el deck de Tea. Me parece absurdo. O sea, decidme si he tenido potra o no, porque me parece brutal. O sea, el combo de... ¿Esto qué es más? Por acabar simplemente, ¿eh? O sea, vamos a ver. Porque siguen sumando porque hay cartas mágicas, ya lo sabéis. Entonces ahora tenemos un 6600 ahí. El pollo, o sea, voy a atacar primero con esta, ¿qué pasa? A ver, vale, entra, 3300. Y ahí va, 6600. Daño máximo que he hecho en este juego hasta ahora. Ahí con el Petit Angel de 600. O sea, le hemos sumado 6000 de ataque. Increíble pero cierto, ¿eh? Ahí está. Me rindo, Tea, no tengo las cartas para ganar. Mai entregó sus estrellas y empezó a marcharse.
sabe que Merodach ha ganado. Maya habría ganado, pero no quería ganar, quería que Tia ganara para que Yugi recuperara 10 estrellas y que tenga acceso al torneo de Pegasus. Así que, de Pegasus. Así que todo está de momento bien. Yugi está aprendiendo una gran lección con sus amigos y ahora tiene el valor para volver a luchar y en este caso enfrentarse contra Pegasus. Ya está, el campeón contra el creador, duelo de campaña desbloqueado. Esto supongo que sea la partida de Bandit Cave contra Pegasus. Hemos desbloqueado un nuevo sobre, el de Seto Kaiba, eso mola mucho. Y la carta de insignia, el polvo de pluma de la arpía. Así que ha estado bastante, bastante guay la cosa. Un montón de cartas buenas y puntos de duelo. Pero ahora vamos a volver aquí. Vamos a hacer el duelo a la inversa. Y luego de este duelo a la inversa, vamos a empezar a comprar sobrecitos de Kaiba como si fuera un loco. Porque ahí vendrán dragones seguro. Así que vamos a empezar, vamos a ir a darlo todo, vamos a ir primero. Ya habéis visto de aquí, Tea nos puede liar una muy parda con el deck. Así que supongo que podemos intentar ir a lo mismo y liarla muy muy parda. Vale, a ver, tenemos una chica arpía. Vale, pues vamos a hacer esto. Vamos a bajar el canalizador, activamos el efecto, descartamos la chica arpía y vamos a buscar a la dama arpía, ¿vale? Para traer y equiparle el ciberescudo. Ahí está. Ah, pero es en defensa, tío. Qué liada. Qué liada, es en defensa. No sé, va. Vamos a ver quién palma primero. Supongo que palmará primero el ataque. Se lo va a chetar seguro, es que lo sabía. Vale. Vale. Vamos a invocar al dragón. Vamos a cambiar a modo ataque a la dama arpía y le vamos a equipar dos veces, ¿vale? Esta carta, ¿por qué dos veces? Porque así sobrepasamos obviamente el poder del bicho enemigo y podremos, yo creo que tener un 2300 ya es algo que puede quizás aguantar un poquito más contra Tea, porque ya habéis visto lo que tiene es brutal en el deck. O a Boku, madre mía, lo que me faltaba. Pues nada, ahí está, menos es más. Terminamos el turno y a ver un poco qué hace en este caso nuestro oponente. Seguro que ahora le equipa algo más y ya nos supera en ataque y nos la lía parda. Battle Fase directamente, va a matarlo. Ahí está, 600 a nuestro dragoncito. Qué rabia. Y pone un monstruo boca abajo, vale. End Phase, nos toca. Mejor esto ahora mismo que el otro, o sea. A ver si la dama arpía aguanta lo suficiente. Vamos primero a quitarnos en este caso a su bichito de 1800. Le quitaremos 500, vale, y ya es algo que le dañamos. Y le quitamos una carta mágica. Vamos ahora a golpear. Es un 800, así que va a poder invocar un 1500 en posición de ataque. Genial. Se viene otro. Un ángel resplandeciente. Perfecto. Terminamos. Y le toca a Tea de nuevo. Partida interesante por lo que estoy viendo aquí. Este deck contra este deck mola mucho. Y vamos un poco a ver la, a ver qué hace. Vale, pone monstruo boca abajo. Genial. Y el arco, ¿no? Que le da 300 para quitarse a mi 1450. No está mal. Vale. Se lo quita, él, su objetivo es ir limpiándonos la mesa y lo está haciendo muy bien. ¿Qué dices, tío? O sea, ya tiene un 2000, vale, genial. Lo bueno es que se lo podemos quitar con la arpía y le hemos quitado muchas cartas ya. Pero me parece una burrada este tipo de partidas, ¿eh? O sea, es lo que digo, el deck de Tea es muy bestia, el deck de Maya está guay, pero el de Tea me ha parecido, lo que he hecho yo por lo menos me ha parecido absurdo. Ahora lo veo bien, le ha subido a 2000, bueno, nosotros tenemos un 2300, vale. Pero lo de antes ha sido de un nivel de absurdo que estaba flipando. Vale, ahí me baja otra hada de estas, ¿no? Vale, pues obviamente le voy a quitar el hada primero. No solo para hacerle 50, sino porque es un 1400. El otro no sabemos lo que es. Vale, se lo hemos quitado. Vamos a la end phase. De momento vamos perdiendo, pero tenemos la mesa ganada, que eso es lo importante ahora mismo en este tipo de duelo. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Vale, carta mágica o trampa. Probablemente sea un Waboku. Y otro monstruo. Madre mía, madre mía, madre mía. End phase. Vale. Voy a, obviamente, bajar mi bonito bicho este, que ahora como hay dos arpías es, ¿no? Vale, vamos a battle fase. Vamos a atacar primero con este. Vale, es un 400. Vale. Va a recuperar un arco, muy bien hecho. Lo recupera y se lo pone en la mano. Y a ver qué hace por aquí. Va a recuperar otro arco. Vale, pues tendrá dos arcos y con... No, va a recuperar la otra. Madre mía, se va a chetar ahí un monstruo bastante, ¿eh? Ojito.
Ojito que el monstruo que pegue se va a chetar mucho. Vale, vamos a pegarle. Ahora, si no roba monstruo, es nuestra partida, eso sí. Pero si roba un monstruo, va a ser un problema bastante grande con el que habrá que lidiar. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. A ver, si se roba un monstruo bajito, no. Pero si no, vale, nada. Se va a robar monstruo, seguro. Descarta una fuerza del espejo. ¿Estamos locos? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Que alguien me lo explique, porque yo de verdad ahora sí que no lo entiendo. O sea, se ha descartado una fuerza del espejo. Me podía haber reventado. Tea, me está dejando ganar, creo yo, ¿eh? O sea, vamos, no lo entiendo. Vamos a atacar ahí con 2800. Vamos ahora con 1200, con otro ataque directo. Y por último, aquí tenemos el final con nuestro pajarraco, con nuestro Takugi. Y ganamos el duelo. Victoria, que nos llevamos a avatar de nuevo de Tea Gardner, receta de Tea, deck de desafío de Tea Gardner, el mago de la fe, amistad brillante, pica de la falange y 1000 puntos de duelista. Y ahora lo que sí que vamos a hacer es, vamos a venir aquí, vamos a venir a la tienda de cartas y vamos a pillar un par de packs de estos de Seto Kaiba y la Ikabo. Son de 400, así que voy a intentar pillar unos cuantos para abrirlos. Simplemente vamos a abrir 4 o 5, ¿vale? Ahí está el primero, muy bien, cartas guays. Oh, Titán Dragón de Trueno, mola. Vamos con otro. Vale, de momento, mira, Castillo Dorado de Stromberg, vale. Vamos a ver qué más cositas nos salen con los packs de Kaiba. Vale, Dragón de Trueno de... ¡Oh! Dragón Sólido de Ojos Azules, este es muy, muy top. Y el Kaiba Man, que lo jugaba en mi época, así que muy, muy top también. Me ha molado, me ha molado. Vamos a ver, aquí salen Kaiba Man y cartas que me puedo hacer un deck de Kaiba chulísimo. Vale, el Kaiser, el Ryuki sinergizado y un Templo de los Reyes. Vamos a seguir. Adiós, es Kaiba, hay que abrir sus sobres, mola mucho. Dragón Virus de la Muerte. La Señora de Dragones, que se juega mucho también con los decks de dragones. No me cojo, no me quejo, no me quejo. Estoy cojito con Kaiba. Madre mía, qué guapo de los decks. Vale, el X... ¡Oh, oh! Mola. La ira de... ¡Oh, sí! Dragón explosivo de ojos azules de dos cabezas. Lo que digo, está, me está molando mucho este tipo de cartas de los sobres de Kaiba. Son dragones que me molan mucho, ¿vale? Y el dragón sólido, otro dragón sólido. Perfecto, ya tenemos dos copias de las tres que se pueden jugar, supongo. Vamos a ver qué más hay por aquí. Dragón espiritual de ojos azules, 2500, 3000 de defensa, like a boss, madre mía. Voy a seguir abriendo porque estos son todos dragones, interesa, renta. Ahí tenemos el virus epidémico y el último sobre del día, bueno va, este y otro. Al final me he puesto a abrir sobres como un loco, ya lo digo. Vale, el heraldo del abismo y el último sobre del día, ahora sí. Luego en el próximo vídeo probablemente traiga más unboxing ahí en plan al final. Vale, y una bruja Trudy. Vale, pues espero que os haya gustado el vídeo. Aquí continuaremos mañana con un nuevo capítulo del modo historia. Ya sabéis que lo siguiente del modo de Yugi, que por cierto tenemos una de tres, es el campeón contra el creador. Duelo de Pegasus contra Kaiba. Así que lo veremos en el próximo vídeo. Yo no me lo perdería. Nos vemos en la próxima. All my friends are heathens.